regalado este tipo de flores, son bonitas. Me dice el sopa de frijoles. tipo se parece a la flor del ayote, no te parece similar, la flor del ayote, por cierto. Yo no sé por qué nunca, o sea, en un ramo de flores no aparece una flor. Tienen un mal concepto de ella solamente. Apaneca, disfrutemos de este bonito ambiente, de este bonito paisaje acá en El Salvador, haciendo turismo y también un poquito de gastronomía, porque a este salvadoreño como a usted, caminar, el sol, cualquier cosa es un motivo para que nos dé hambre. Así que les hicimos la invitación que se queden con nosotros, porque vamos a buscar qué almorzar, porque el clima, miren, de mediodía, el sol en el centro de este bello planeta, pero el viento nos evoca un sentimiento de que queremos una colcha chapina, señores. Bienvenidos a Ruta 65. La Laguna Verde de Apaneca, o simplemente Laguna Verde, como también se les conocido, está ubicada entre Palo Verde y San Juan de Dios, municipio de Huachapán. Esta laguna posee un alto atractivo turístico gracias a su interesante flora acuática, que siempre suele darse en climas fríos y templados, y también por las especies que a menudo se refugian en esta laguna. Especies que varían desde aves, peces y hasta reptiles y mamíferos, que salen incluso de las montañas adyacentes a la laguna para así hidratarse en ella. Ir a la Laguna Verde es para encontrarte una hermosa vista, y que además te llevarás a casa la grata experiencia de ver por tus propios ojos la belleza que muchas veces la naturaleza nos proporciona y que nosotros no logramos ver. Su clima, su belleza escénica, las montañas. Laguna Verde es un espacio en donde el calor y el sofoco no tienen cabida. Aunque la Laguna Verde es maravillosa, también esconde sus historias míticas. Pues según muchos historiadores de la zona, la Laguna Verde de Apaneca guarda un misterio. La leyenda remonta la historia de una indígena que se escondía en la laguna en la espera que pasara alguna joven ansiosa de ir al baño para así raptarla. Se dice que además que el espíritu de dicha indígena sigue habitando la laguna y que todo aquel que decida incorporarse al agua raptará su alma y su cuerpo jamás será hallado. Aún a pesar de la historia, los turistas siguen visitando el lugar, pues esto solo proporciona un dato de interés para visitar este lugar. Y nosotros no podíamos dejar pasar la oportunidad también para conocer a los emprendedores de la zona que ofrecen sus deliciosos platillos. Bueno, ya observaron todo lo rico que está acá en Rincón Pizza. Estamos en la Laguna Verde de Apaneca y está conmigo en Ruta 65 Claudia Rodríguez. Claudia, un gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Darles la cordial bienvenida a este mágico lugar, ¿verdad? Así que bienvenidos. Sin duda que es mágico, sin duda que es maravilloso. El clima es espectacular. Nosotros cuando íbamos llegando al lugar, veíamos el sol y decíamos, vamos a estar haciendo calor, porque nosotros teníamos rato de no pasar por acá. Pero a mediodía el clima está riquísimo, o sea, ya le vamos a decir la hora, son aproximadamente las 2 de la tarde y miren a Claudia cómo está. Sí, es que es un clima impresionante, realmente, tiene que venir para sentirlo. Preparado, exacto. Tiene que venir preparado, y preparado nosotros también venimos para comer, porque Rincón Pizza no solo tiene pizza, Claudia. Sí, comentarle que realmente la idea inicial fue de solo pizza, ¿verdad? Sí. Con el tiempo se ha venido involucrando otro tipo de menú, ¿verdad? Siempre relacionado con la comida rápida. Sí. Y en esta ocasión, pues un poco más completo, lo que son platos más gourmet, un poco más enfocado a la zona turística en la cual estamos ubicados. Sin duda, ustedes empezaron, bueno, tienen 3 sucursales ya, ¿no? Sí, son 3 sucursales, gracias a Dios. Es un emprendimiento 100% apanequense, qué ¿verdad? Bueno. Así que eso es lo que le ofrecemos por el momento, ¿verdad? Ok, platíquenos, Claudia. Bueno, ya vimos la pizza, pero hay diferentes variedades de pizza, claro, también, ¿no? Claro, comentarle que son pizzas artesanales con masa delgada y tostadita, ¿verdad? Sí. Con la facilidad que el cliente puede personalizar su pizza como la prefiera, y aquí se la hacemos como él la pida. Sí. Lo otro es que todos nuestros productos van desde cero, ¿verdad? Todo nuestro procedimiento es desde cero. Le tenemos lo que son alrededor de 15 ingredientes, ah, okay, ¿verdad? A nivel de pizza,
cuando es temporada, hemos tenido en esta ocasión de Tenquique, hemos tenido de Loroco y hemos tenido en algunas ocasiones de Flor de Isote. Qué bueno. Realmente la pizza es un producto en el que se puede ir innovando en los productos que uno desee. Sin duda, bueno, aquí tenemos ese lo que hace representativo a Rincón Pizza, pero también lo necesario, lo espectacular que un salvadoreño no le puede faltar es un platillo de gallina, ¿no? Sí, de sopa. ¿Y en cómo viene? Claro, es al carbón. Porque hay mucha gente que es bien meticulosa, que bien siente cuando va a la plancha y cuando va al carbón, ¿verdad? Sí. Es un sabor bien característico. Y lo que son nuestras carnes también, comentarle que son... ¿Este platillo es? Sí, este es el churrasco, le incluye lo que es puré de papa, vegetales, y lo más importante es que nuestras carnes son de calidad, ¿verdad? Son de la línea San Martín y por lo tanto tratamos la manera de brindar un excelente producto. Okay. Cuando vienen nuestros clientes, pues les hacemos saber de que se tarda alrededor de 20 minutos porque todo va desde cero, como les repito. Exacto. Y realmente queremos que el cliente se vaya lo más satisfecho posible de lo que paga, ¿verdad? Sí. Y lo que se le está entregando, ¿verdad? Y en esta época también vale la pena aclarar que en la época de pandemia pues tratamos la manera de siempre mantener las medidas de bioseguridad, el distanciamiento en las respectivas mesas. Sí, a la laguna. Nosotros por cualquier cosa estamos ahí cordialmente en la laguna, dándole la bienvenida, comentándole de este bello lugar. Así que puede venir, si con gusto le vamos a atender. Bueno, ¿puedo hacer reservaciones de repente, Claudia? Claro que sí, tenemos un número que es el 2450-5252, donde amablemente se le va a atender para cualquier reservación, estamos aquí a la orden. Hay una enorme variedad en Rincón Pizza, estamos acá en la Laguna Verde, a unos 30 metros, ya lo decía Claudia. Y nuevamente, Claudia, agradecerle también por esa fina atención. A ustedes muchísimas gracias, ¿verdad? Por tomarse el tiempo de venir hasta acá y sobre todo de promover a los emprendedores, ¿verdad? Que poco a poco vamos luchando y pues muchísimas gracias. Ya sé por qué todo estaba buenísimo, porque aquí esta cocina del Rincón Pizza huele así a Robertoni. Señores, Claudia, pues hemos pasado y hemos disfrutado de cada uno de los platillos que nos han servido. Pues de verdad que hemos pasado muy bien aquí en Rincón Pizza. Bueno, me alegra que les haya gustado, ¿verdad? Nosotros utilizamos también esta marca que es buenísima, tanto en pastas, es bien rendidora, ¿verdad? Tanto en el tema del consomé, pues lo ocupamos nosotros bastante en nuestras sopas o es idóneo para la mayoría de platos, ¿verdad? Bueno, y gracias a Robertoni, a Claudia le queremos hacer entrega de este microondas y del producto Robertoni para que lo puedan seguir disfrutando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta bendición, ¿verdad? Invitamos a que se vengan a Rincón Pizza, ¿verdad? Y disfruten toda nuestra variedad de platillos. Acá los esperamos en Apaneca, en Laguna Verde en esta ocasión. Les hacemos la invitación que se quede con nosotros en Ruta 65. Hasta la próxima.